Señores, vamos con la pelea. Pero te decimos Sand, aquí somos no hay problema. Somos multifacéticos, con eso no hay problema. Sand contra Facundo, señores, en el loser bracket. Es la siguiente pelea. Era como a Motawave, que yo le decía Mod for Wave, ¿tú te acuerdas? Sí. Y Motawave dije, no, es Motawave. Y yo, Mod for Wave. Y él decía, no, es Motawave. Hasta que aprendí. Hasta que ahora le digo Atamoto y de todo. Ya le echamos la familia. Sí, vemos aquí cómo está dominando ahora mismo Sand. La primera stock. Comenzamos ahí con los cambios. Comenzamos ahí con los cambios, señores. Está reñida la cosa, ¿eh? Sí. No estamos viendo esos cambios como tan... ¿Será que él está como calentando para hacer esos cambios? Los cambios súper agresivos que él notará ahí. Así, como que esos combos así súper agresivos que hacen que se pierda la visión. Ahora mismo está jugando mucho con el de agua. Ya empezó. Hizo cambio ahí al de fuego. Sí. Hizo cambio a Zuko. Están midiendo ahí. A ver quién va a conectar. A Sokka. De Zuko a Sokka. Sí. Es que no sé. Es como un buen nombre para ellos. Bueno, vemos aquí como Facundo tiene una ligerita ventaja. Facundo tiene una ligera ventaja, pero Facundo está perdido como nosotros. Sí. Ustedes ven que yo no comento mucho esta pelea, es porque es como que yo me quedo viéndola para aprender cómo tratar de intento ahí de veneno. Gracias, Seriodi, por cambiar tus puntos de espectador. ¿Quién es Riodi? Muy serio. Bueno, como Zant ya está prácticamente a un hit. Muy serio. Bueno. Están ambos. Ay, mi madre. Se lleva el primer stock. Facundo con un downer. Facundo se lleva el primer stock. Nos informan que Riodi es también un jugador que utiliza a Zed y a Avian Gal. Pues le va a gustar esta pelea. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Y estamos viendo aquí una pequeña ventaja por parte de Sand. Creo que Facundo está un poquito mareado también. Al igual como de Sand. No, él está intentando llegarle a cómo pelea Sand con ese personaje. Claro. Fácil, mira, primero Afi, después Galo. Entonces es una conversión y la pasiva que le ayuda bastante con la evaporación. Castiga mucho la pasiva. Castiga bastante. Y vemos aquí como el daño, cómo se nota el daño hacia Facundo. Y bueno, está prácticamente un hit Facundo. Facundo está totalmente perdido, no lo estamos viendo hacer las conversiones que suele hacer. No ha logrado conectar. El stock, no ha logrado Facundo conectar como él sabe hacerlo. Que por favor producción me confirme. Afi es el de fuego y Galo es el de agua, correcto. Vemos ahí como Facundo está intentando entrarle, pero la tiene complicada porque Sand, bueno, le fuerza el verse ahí. Le da al muñeco que no es, le da a Galo y ahora sí conectó. Le saca el stock. Vemos aquí como Sand está utilizando a Galo, creo que tienen una diferencia a ambos. Bueno, Facundo entonó. Creo que Galo es más rápido y Afi da más duro. Creo que hay una pequeña diferencia entre ambos. Señores, Facundo está entonando. Cuidado con ese regreso. Sí. Totalmente todavía podía cambiar, todavía podía hacer el cambio hacia Afi. Y vemos aquí cómo está tratando de utilizar más su pasiva para aumentar el daño que le está haciendo con la conversión a Facundo. Daño considerable, Tiene el rojo vivo, ya prácticamente se utiliza la pasiva. Y Oper, pasiva y Oper saca, eso mata. Eso mata, padre. Eso mata realmente. Y buen grab por parte de Facundo. Sí, muy buen grab por parte de Facundo. Y ahora mismo el dominio lo está teniendo Sand con su juego. Pero es algo... Vemos ahí los cambios. Cómo está utilizando la pasiva. De Afian Galo, Galo a Afi, no sé qué estoy diciendo. Vamos a seguir con la pelea, señores. Y tenemos, señores, a Forlo. Buen backer ahí por parte de Facundo, señores. Tenemos a Forlo, al campeón del combo conte, señores. Nada más y nada menos que él usa el... Cuando él juega en el combo conte, utiliza muchos sets. Y cuando está jugando el otro torneo, usa a Zed, a Urdah, a todos. Señor, ese hombre mueve a Zed como si fuera una superestrella intergaláctica. Ese hombre es main Zed, main Urdah también. Es el actual campeón del Combo Contest, como dijo aquí mi compañero. Sand se lleva la primera victoria sobre Facundo. Un poco extraño, creo que Facundo no estaba acostumbrado al 100% a ese macho, por así decirlo. Como que no tiene el conocimiento de ese macho. Y eso le ha costado. Ronda número 2 de cuartos de final del Loser Bracket. Hidrátate, mi hermano. No, eso es así. No, yo sí tengo que tratar. Creo que no has costado, pero no puedo. Bueno, el hombre pelado ya merendó y está listo, dice en el chat. Bueno, vemos unas conversiones aquí. Vemos como Zant está utilizando a Galo. Y vemos como Facundo se está tratando de acostumbrar al juego. Que es algo bien complicado. Acostumbrarse a juego en la cara no. Por ahí otra vez en la cara no. Y eso mata, señores. Doble en la cara no. Oh, mi Dios. Dime que Forlo está en el chat viendo esto. Padre amado de Dios. Eso fue... eso fue hermoso. Eso fue hermoso realmente. Eso realmente fue muy hermoso. Y vemos cómo Facundo está tratando de retomar la partida anterior. Se está viendo un poquito más convincente, pero de igual manera se le está viendo que no es el Facundo que solemos ver. Y esos cambios. Esos cambios de Zant son demasiado buenos. No sé cómo él lo logra hacerlo. Y creo que tiene que estar a una distancia para lograr hacer los cambios. O tiene que tener pasiva para hacer el cambio. Sí, la vemos ahí abajo, la pasiva abajo del nombre. Sí, el hombre tiene dos cerebros, así como dice producción. Tiene dos cerebros realmente. Sí. Uy, se fue por la vía del ponche. Por la vía del ponche, se va por la parte rápida del stage y está teniendo una ligera ventaja de igual manera, pero Zant, con esos cambios que hace lo puede retomar de una manera muy rápida. Eso lo hemos visto ya hacerlo y creo que lo puede hacer realmente bueno, está un por la pasiva. Está ahora mismo un hit. Pero la pregunta es, estoy un hit, pero ¿a cuál le vas a dar? ¿A Afi le vas a dar a Galo? No sabemos a cuál le vas a dar, Bueno, ahí ya te explicaron a cuál es que le van a dar. Sí, pero fue un cambio de golpe, realmente. Pero vamos aquí como Facundo está haciendo conversiones. Y yo estoy ahora mismo como Wallan. Mi corazón ahora mismo está dividido. Me gusta la manera en que juega Sand. Y me gusta la manera en la que juega Facundo. Pero no sé por cuál decidirme ahora mismo. Hay que ser imparcial. Sí, realmente hay que, pero es bastante difícil ver que uno de los dos se vaya, ¿me entiendes? La verdad es que sí. Ambos están aquí dando su mejor desempeño. Facundo al principio empezó algo frío, pero vemos cómo ya está entonando nuevamente. Le fuerza el verse a Santi. Bueno, a Santi. Exactamente. Lo que pasa es que lo pasaron, Bueno. Y se lleva el stock Zant ahí, atento a pasiva. Sí, también Facundo trató de utilizar, creo que el side B con veneno para sacarle ese stock, pero no logró conectar. Parece que tuvo una pequeña ventaja ahí. Bueno, Zant está aún y estaba a un hit. Exactamente, saca el stock Facundo y tiene una ligera ventaja de un stock completo. Vamos a ver cómo Facundo trata. Facundo mantiene la ventaja, o Zant trata de darle de la vuelta a la situación. Ahora mismo tiene una ventaja hasta 1/0, Zant sobre Facundo. Tenemos unas excelentes conversiones que no dejan que Zant cambie y está tratando de conectar para poder cambiar de Afi para Galo, porque parece que se le está haciendo complicado y necesita conectar esa pasiva para hacer más daño. Vemos cómo conecta, vemos cómo hace los cambios, de aquí excelente para allá, cambio. De allá para acá, buena, de aquí para allá, de allá para acá. Excelente combo acaba de utilizar Santi aquí ahora mismo, haciendo el cambio de Afi para Galo y conversión, y realmente a nivel de stock empata la cosa, pero tiene daño. Creo que está tratando de recibir el menos posible y lo está logrando, Está recibiendo el menos daño posible. Está castigando atento a la pasiva. Y eso es algo que Facundo debe de cuidarse. Mal ver por parte de Sand. Yo no lo hubiese utilizado ahora. No, es que si Facundo lo hubiese utilizado con el OB ahí lo mataba. Sí, pero que ahora mismo Facundo tiene la cara noble. Quizás no te vayas a salvar. No tiene forma de hacerlo. Pero lo puedes utilizar ahora mismo. Puedes voltearse, utilizar la cara no y acabar. Te escuchó. ¿Ves? Te escuchó el hombre. Intentó ahí utilizar esa habilidad, pero ahora mismo está el robo vivo, aunque es un neutral que necesita. Exactamente, un neutral le da la victoria a Facundo contra Zant. Facundo se lleva la segunda victoria y la primera de él, pero la segunda victoria de la segunda ronda. Y es algo como que él gana la pelea, pero señores, empieza la tercera ronda de esta pelea. No vamos a decir nada de ese pequeñito error. Pero ya los muchachos habían dado un par de golpes. Tienen la ventaja Facundo ahora mismo por parte de daño, que son solamente 10 de daño, que eso con la pasiva se resuelve rápido, fácil y sencillo de Avian Gal. Para toda la familia. Tenemos una demostración aquí de yo te doy, tú me das, un dar un day. Vemos ahí como Facundo tiene ya dominada la situación. Sin embargo, está haciendo Zant buenos cambios de personaje. Ay, ay, ay. Peligro. Peligro, señores. Zant está al rojo vivo. Vemos ahí como está intentando entrarle Zant, pero la tiene complicada. Facundo está dominando, pero Zant intenta entrar en combo. Un backer, se lleva el stock. Un backer le da el stock y la ventaja a Facundo. Yo creo que Facundo ya se empieza a acostumbrar al juego de Zant. Y Zant debería de tratar de cambiar el modo de jugar quizás un poquito más. Para que se note el juego del principio de él. ¿Cuántos saltos que tiene el personaje? No sé cuántos B puede utilizar este personaje, pero creo que como son dos, tiene la prioridad de utilizar dos de los B. No sabré decirte realmente. Es como Sand, que no sé cómo puede jugar con él. Quizás tiene el cerebro como él se Bueno, es realmente algo un poquito difícil de saber. Pero aquí estamos viendo una ventaja por parte de Facundo. Veo que Sand le está costando sellar ese stock que está teniendo ahora mismo. Se está llevando mucho daño ahí. Sí, realmente está llevándose bastante daño. Y no sé cómo no lo está logrando. Quizás porque no está cambiando tanto hacia Afi y no está aprovechando la... Me calla la boca. Se cayó la boca y se le llevó el stock a Facundo. Sin embargo, el daño que tiene es considerable. Ya tiene prácticamente media vida abajo o más. Sí, y eso realmente, Facundo lo que más rápido se va a hacer es sellar un stock. Lo hemos visto como da la vuelta a las cosas. Uy, la pasiva, hermano. Pasiva hace bastante daño. Tú sabes qué puede pasar cuando Sand empieza a acostumbrarse a utilizar su pasiva, correcto. Hace daño hasta que te quite el stock. Es un burst bueno y malo a la vez. Quizás no era necesario, pero lo utiliza porque tenía bastante daño. Con cualquier otra cosa lo podían matar, o sea que se puede decir que sí que es bueno. Buen cambio. Bastante daño ha recibido Facundo ya, la ventaja prácticamente está perdida. Y neutral saca el stock, pero ¿a qué costo? Facundo ha recibido bastante daño por la pasiva. Está prácticamente un hit Facundo. Facundo está prácticamente un hit, pero hay que ver si Facundo puede ordeñar el daño, que sabe hacerlo con sus conversiones. Bueno, sin embargo, Zant hace el cambio y se le lleva el stop con un Y vemos cómo está cortando la ligera ventaja que tiene Facundo, pero el hombre no se deja. Señores, si ustedes ven que no estamos hablando ahora mismo, es porque yo estoy tratando de concentrarme en la pelea para poder hacer una buena narración, porque es incómodo, es difícil, no es fácil tú acostumbrarte a un... No, y vemos cómo Facundo está tratando de adaptar su juego para pelearle como debe de ser a Zant, lo cual no es nada fácil. No es nada fácil ahora mismo. Y esto está 1-1, y no sé cómo Facundo la estará pasando. Realmente me gustaría saber cómo le está pasando. Hizo su conversión el hombre. ¡Qué fuetazo! Tú sabes lo que pasa cuando Facundo hace su conversión. Creo que te callaron durísimo. Eso mata, oye. Eso mata. embargo, debo de felicitar a Sand por ese manejo que tiene de Avian Gal. Sí, yo creo que si Sand y producción se enfrentan utilizando a Avian Gal, Sand gana. ¿Tú dices? Sí. ¿Qué diría producción? Epa, ahí el dado. Buen cambio. Buen cambio. Peligro. Y vuelve como quiera. Y Facundo está buscando hacer ese spike. Facundo lo está buscando. Y Sand con un hopper se lleva el stop. Y esto está a empate a nivel de stop. Pero daño, más daño está teniendo Sand ahora mismo. Pero con la pasiva eso se arregla en un 2x3. Bueno, Facundo dice, si tú cambias le doy a los dos. Y lo está haciendo, vemos como Sand cambia de un lado a otro y tiene un poquito confundido a Facundo. Sí, el problema de ese personaje es que tú no te puedes concentrar en el que no estamos utilizando. Y se lleva la victoria Facundo, señores. Facundo, vamos a tener un problema serio, tú y yo, me ha callado dos veces ya. Tú me dices que tú no quieres que yo hable, que yo no hablo. Con un backer se lleva la victoria Facundo, señores. Facundo haciendo su... Para ver qué va a pasar, si Facundo avanzará a la siguiente ronda o Sand dirá, no papá, vámonos juego 5. Es uno de mis stages con el fondo favorito mío. Y vemos ahí atrás está un gran arte para Weishan y empieza la cuarta ronda de este Losers, cuarto de final. Y vemos como Sand empieza dominando la partida. Vemos ahí que está utilizando la pasiva. Cuidado, que este stock puede ser de Sand. Pero cualquier cosa puede pasar. Puede pasar cualquier tipo de cosa porque las conversiones de Facundo no son poca cosa y hacen bastante daño. Hay que ver cómo trata de hacer el dominio Facundo. Y creo que Facundo hizo ahí una pequeña lectura que se imaginó que Sand iba a cambiar para golpearlo con la pasiva. Pasiva activa, hace daño y está a 40 de vida Facundo. Vemos como el hombre está castigando para retomar la situación. ¡Qué cambio! ¡Qué conversión acaba de hacer! Dios mío. El hombre está haciendo un cambio excelente. Vemos ahí como el Diego se iba a ir, pero hizo el cambio para que no se muera. Cuando uno de los dos se muere te hace daño. Te hace daño, pero creo que no te mata. No sé si te mata. Buen ver por parte de Sand. Sin embargo, está prácticamente un hit. Ambos están prácticamente un hit. Sí, lástima que Facundo ahora mismo. Y se lleva el primer stock Facundo. ¿Qué te iba a decir? Yo estando en la mente de Facundo, sí, porque él quizás dice que, oh, no tengo la pasiva cargada, no puedo utilizar la cara, no. Es algo habitual que él utiliza cuando está matando a una persona. O sea, una persona tiene poco de daño. Ya para el acabar se utiliza la cara, ¿no? En la forma de cuando regresa. Es un sello de Facundo. Sí, así adentrándome en los pensamientos de Facundo. Señores, como Facundo tiene una ventaja considerable. Sí, vemos como Facundo está teniendo una... No sé quién habrá cogido este stage, si Facundo o Sand. Porque creo que este stage le conviene un poquito más a Facundo. Por el hecho de que los personajes se le hace más complicado estar uno al lado del otro por las plataformas que tienen. Si fue así, una elección excelente por parte de Facundo, realmente. Es lo que entiendo yo, como caster. Viéndolo desde este lado. Viéndolo desde este punto de vista, exactamente. Habrá que ver qué piensa Sand. No sabré si piensa lo mismo. O Wallan, en su caso, que lo puede responder también. Entonces ese personaje. Lo que sí estamos viendo es cómo Sand está utilizando su pasiva. Muy buen B-Reverse por parte de Facundo. Le iba a conectar a Galo, pero cambió para conectarle a Afi. Justamente cuando cambió Sand también. Una cosa extraña, pero sucedió y pasó y conectó. Tiene que estar pendiente a ambos jugadores. Buen burst también por parte de Sandy. Y ambos jugadores están a un hit. Se lleva el primer stop, el segundo stop de Sandy. Hay que ver si... ¿Viste cómo hizo el cambio ahí Facundo? Para ver si Sandy ha cambiado. Un intento de lectura hubo ahí por parte de Facundo. Es correcto, que vemos aquí que Neutral... rascando daño está Facundo. Y eso realmente es lo que necesita para poder luego poder sellar el stock como él sabe hacer. Vemos aquí a B pájaro haciendo presencia en el chat, señores. ¿Qué falta me hace ese B pájaro? Disparo, ¿cómo estás, bro? Dice Wallan, a mí dependiendo de la situación se me hace ventajoso Cyber Skyrim por los ángulos de la plataforma y poder usar los... Ah, oh, mira, es ventajoso para Avian Gal en este caso. Tiene sus pros y contras por parte de Avian. Aquí vemos como Wallan está jugando, es un poquito más conservador que el... Wallan. Sand, perdón. La confusión, señores, ustedes saben. Avian Gal ya me tiene un poquito mareado. Dice Viparo en el chat, hola, hola, hoy no podía entrar, no ando en mi hogar. Hola, ¿cómo estás, bro? No hay problema. Realmente se te extrañó por aquí porque eres una promesa oculta. Eres la promesa oculta. Viniste a demostrar desde un juego que realmente también esta plataforma que peleas igual manera a que dominas otro juego también que es Roshan, que nos ha dado muy bien realmente. Espero verte en el próximo torneo. Esperamos verte aquí el próximo sábado, bro. O el próximo domingo también, que puedes participar en el Arcadia también. Y quizás lo puedes ganar. Tienes mucha ventaja también. Falta un Facundo y un L quizás también ahí. Y el Arcadian es un evento, señores, que tenemos este próximo domingo para los nuevos jugadores y para los que no han ganado torneos. Allá podrán ganarse muchas cosas exclusivas. Es como dice de producción, Facundo y Zant tienen 200 discursos. Realmente sí. Yo tendré que ver un poquito más las peleas de Avian Gal para poder acostumbrarme a narrarlas. Porque se nos hace algo distinto. Sí, no es distinto, sino que es como que saber y básicamente para explicar muy bien lo que está haciendo el personaje. Porque a veces hacen unos cambios que... Sí, porque tú me hablas de Urdah. Exactamente. Yo entiendo todo lo que se habla de Urdah. Exactamente. Que no es como cuando... Uff, qué cambio acaba de hacer Sand para regresar al stage. Cambio nuevamente. Cambia a Afi y ahora mismo está teniendo la ventaja, una pequeña ventaja Facundo. Tenía. Me cayó de nuevo la boca, ahora me la cayó Sand. Bueno, prácticamente están a un hit ambos. Dice NaruGrow, yo no gané torneo, puedo anotarme ahora. No, usted no puede, usted no va para el Arcadia de la próxima semana. Tú ganaste el de Velora. Caballero. Y se lleva la victoria Sand. Y esto se va a juego 5. Pero quiero verte de igual manera por allá, Naru, ¿eh? No, claro, que él tiene que estar apoyando a los muchachos. Señores, están personajes de estas eminencias, están ready. Empieza Facundo con un neutral a forward. Es agresivo, Facundo. Sí, empezó por la caminata. La danza. La danza. Vemos ahí cómo intenta conectar Sand en los jabs. Están dando una excelente pelea estos dos personajes, estos dos participantes. Está dando Sand aquí. Yo me acabo de marear ahora. Yo también. No te voy a mentir, no sé qué fue lo que pasó. Yo estoy flipando. Tú me ves así, pero yo estoy flipando. Sí, yo realmente no sé cómo es que Wallan y Sand no se marean. La gente tiene dos cerebros, no se forma producción. Epa. Eso. Buen intento por parte de Sand ahí. Y buen tequeo por parte de Fatal. Un spike contra el Edge. Qué conversión, qué pasiva. Spike contra el mundo, dicen por ahí. Buen burst por parte de Sand también. Sand hizo unos bursts excelentes. Sí, la verdad hay que decirlo, excelentes bursts por parte de Sand. Y ahora unas conversiones muy buenas. Ahora mismo cualquiera de los dos puede llevarse el primer stock. Y se lleva el primer stock Facundo. Facundo se lleva el primer stock, sin embargo está prácticamente un hit. Está ganándole daño para alargar más la ventaja. Buen burst por parte de Facundo. Está tratando de eso, unos jabs ahí colocados. Gracias, Zach. Te queremos. Un 1-2. Gracias por callarme de nuevo, Un 1-2 que conecta Sand ahí. Se le llevó el stock, señores. Yo voy a dejar que strike out. Van varias veces que están callados ya, Varias nada más. ¿Qué se siente? Mal. Excelente cambio por parte de Sand. Vemos como Facundo está teniendo un pequeño dominio ahora mismo en este stock, pero sabemos que Sand sabe regresarle el daño bastante rápido a Facundo con ese daño de esa pasiva. Aplicando la pasiva, el hombre sabe causarle excelente daño a Facundo. Sí, y es algo que esa pasiva quita bastante, Me gustaría que igual me confirme a ver si hay una diferencia entre ambos. Intento de Spike ahí. Spikeó. Lo que pasa fue que no mató. Exacto. Me gustaría que igual me confirme a ver si hay una diferencia entre Avian Gal a nivel de daño. No sé si uno hace más daño que otro. Sí, me parece que el rojo, el de fuego, me parece que hace más daño a Api. No sabré decirte realmente, pero me gustaría que Wallan me lo confirme si pudiera, por favor. Un neutral que conecta a Facundo, se le lleva el stock a Sand. Buen backer y buen burst ahí. Afi es más rápido y hace más daño. Va mejor en tierra. Bueno, apareja la situación. Okay, ambos tienen el, como que su que aéreo es. Galo es más aéreo que Afi. Okay. O sea, Galo es más aéreo que... Bueno, lo está demostrando. Comea mejor. Lo está demostrando, ¿eh? Y dice que comea mejor. O sea que los stocks se deberían de sacar con Afi. Señores, Galo me imagino que también puede. Sant está dominando este stock prácticamente. Sí, realmente, pero vemos las conversiones por parte de Facundo. Yo creo que no tenía salto para respetar. No sé de dónde lo sacó. Mi cabeza no tenía salto. Facundo emparejó la situación. Le digo, Sant, espérate, mi hermano. Cógelo suave. Y agárrate de ahí. ¡Ay! Creo que NaruGrow también, si no me recuerdo, lo he visto jugando con Avian Gal, con la skin hawaiana que tiene. No recuerdo. Creo que sí. No era Wallan, no era Wallan. Creo que Naru lo utilizó en un torneo. Creo, si no me recuerdo. O si no lo estoy confundiendo con Wallan. Sí, yo creo que tú lo estás confundiendo con Wallan. Buen cambio ahí. Vemos aquí como los dos están. Esto está empate. Esto está bien empate. Esto está muy empate. Esto está emparejado totalmente. No estoy viendo a Santo utilizando Super Jump. Algo yo sabía que me faltaba. Aún así, wow. Esto está... Facundo, gracias, otra vez, ¿eh? Otra vez. Otra vez, te queremos. Te queremos. Señores, esto está reñido. Esta gente se está dando palo para ti, pedra. Aquí... Hasta con las uñas están dando aquí. Decía mi mamá que no me bañara con agua caliente y pasara para el frío. O que pasara del frío para agua caliente, porque me voy a para más. Te va para más. Exactamente, te puede dar un espacio. Ahí Sand le está causando múltiples espacios a Facundo. Señores, está reñido esto. Cualquiera puede ganar. No ambos se están castigando con todo. No entiendo lo que le pasa a producción, pero la producción lo tienen hoy. Tú lo tienes en un cama. ¿Quién me quería sonar? Claro, sí. Señores, así como estábamos hablando de la pelea, cualquiera puede ganar. Vemos como uno remonta un kick. Esto está bien reñido realmente. Uy, eso dolió. Tenía la pasiva cargada. Hay peligro, señores. Estamos a ley de prácticamente 2 hits. De ver quién va a pasar a la siguiente ronda. Si Sant o Facundo. Buena utilización de la pasiva ahí. Por parte de Sant. Hay peligro, señores. Está un hit y se lleva la victoria Facundo. Facundo se lleva la victoria y avanza a loser semifinals. Muy buena participación por parte de Sant. Realmente. Excelente pelea, Sant. Sand, excelentísima pelea.